EPM va camino al barrio. Vecina, vecino, ¿cómo estás? Mírame este lugar. Estoy en uno de los lugares más icónicos de la central hidroeléctrica Hidroituango. Y es nada más y nada menos que el vertedero. Por aquí, por segundo, pasan 1 millón de litros de agua. 1 millón de litros de agua. Son mucha agua, vecina. O sea, imagínese cuánta agua si uno la fuera a embotellar. 1 millón de botellitas. Eso es mucha agua. Es un lugar muy icónico y es un lugar que, como usted acaba de escuchar, le dije, ya es una central. Ya no es el proyecto, ya es una central. Pero para poder entrar ahí y poder conocer mucho más, tengo al vicepresidente de Generación de Energía, Carlos Ordul, para que me cuente el tema. ¡Carlos! Hola, David. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué has hecho? Muy bien, ¿cómo vas? Oiga, sorprendente esto. Aquí en esta maravilla. Bienvenidos. Bienvenidos, bueno, a todos a la central Ituango. Me dijeron que usted es el nuevo del salón prácticamente. Así es. El nuevo en esta central. O sea, antes, como sos vicepresidente, ¿no te tocaba tanto trabajar aquí? No. Antes el tema estaba a cargo de la vicepresidencia de proyectos e ingeniería, quien construye. Y ahora en la operación entramos nosotros para sumar esta central a las demás centrales de generación de energía de EPM. Bueno, haceme la separación ahí para mis vecinas y vecinos. ¿Qué significa pasar de ser proyecto a ser central? Comenzar a generar energía. La clave está en producir energía, generar energía y entregarle al país mucha más energía que se requiere para el consumo en los hogares, en las empresas, para el consumo de cada uno de nosotros que requiere la energía que es tan importante para todos. Carlos, ¿esto qué es? Sorprendente. Esto es una cosa de ingeniería, una obra de ingeniería impresionante, de una magnitud. Es la central más grande que tiene EPM, es la central más grande que tiene el país y es un orgullo poder presentarla y entregar energía real, concreta. El producto de esto es la energía que recibimos en nuestras casas y esto es lo más hermoso que podemos tener. Esto es casi tan sorprendente como recibir la noticia que no viene un hijo sino dos mellizas. Más o menos, así como me tocó a mí hace 26 años. ¿Y ahí uno qué hace? Prepárenlas, la generadora ahora sí. Y disfrútelas. Y disfrútela. Sí, esa es la clave. ¿Cuánta energía va a poder producir? Aquí tenemos 8 unidades, cada una de 300 megavatios, 2.400 megavatios de capacidad total y se van a ir ingresando de a pocos. Recuerden que ya tenemos 2 unidades, cada una de 300 megavatios. A final de este año incluiremos otras 2 y poco a poco dos más hasta llegar a las 8 unidades. Eso es lo que te gusta a vos, ya cuando esto empiece a generar. Sí, eso es lo más hermoso, generar. Cuando ya le demos energía, ¿que a todo el país llegará? En general lo que se hace en la energía es que esta central suma a toda la energía que producen, no solo EPM, sino todas las demás centrales de generación hidráulica, térmica, eólica, solar, fotovoltaica, y el país la distribuye. A nosotros nos llega una energía que es un poquito como de todo. Sí. De esa mezcla de energía que genera el país. Se aporta, el país la distribuye y llega a nuestras casas. Es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo. Como vos que sos mucho de trabajo en equipo, te gustan mucho los deportes en equipo, fútbol, básquetbol. Ya fútbol no... No, ya fútbol, ya no le jalo a eso. ¿Ahora te gusta el fútbol americano? Pero verlo. Verlo. Pero, oiga, vecina, que si lo van a invitar a ver a la NFL, por lo menos que lo inviten a un partidito o algo. Que montemos un equipo aquí. Esa vecina mía tiene contactos en Estados Unidos para que lo lleve, eso, para que lo inviten por allá. Bueno, ahora, en términos de ingeniería, ¿qué tan complejo es hacer una obra como esta? O sea, cuando ya uno está aquí, percibe el tamaño que tiene. Es un trabajo muy complejo porque requiere que se junten muchas disciplinas. Ingenierías con apellidos, civiles, eléctricos, electrónicos, topógrafos, hidráulicos, químicos. Aquí hay todas las disciplinas se juntan. Y uno muy importante que es de la tuya, la gerencia, todo el aspecto social. Claro, el tema social y ambiental es clave, todo el impacto en el entorno es fundamental. El aspecto económico y administrativo, por supuesto, es importante. Todo se junta para poder realizar una obra tan compleja como esta. Ay, Carlos, eso está muy bueno. La planta, entonces, le llamaríamos ya central. La central como tal, entonces, tiene el vertedero. ¿Qué vamos a conocer hoy? ¿A dónde me va a invitar? Hoy vamos a conocer esa parte que vemos todos, que es la parte expuesta, superior, que vemos, disfrutamos, escuchamos. Pero hay una parte interna que es la casa de máquinas. Es una casa muy bonita porque ahí es donde están los equipos que generan energía. Ahí las donde turbinas. Las turbinas, donde se hace la realidad de la transformación de la energía a energía eléctrica. Perfecto. Entonces vamos a conocerlo, no solamente afuera, sino también invitarlos a que conozcan la casa de máquinas y a ver cómo está hoy. ¿Usted va conmigo? Vamos, nos encontramos ahora con Vladimir allá, para que todos conozcamos
y nos vemos ahora. Listo, yo voy a ir entonces a ver a Vladimir y ahorita me vuelvo y me encuentro con vos para ver cómo vamos con la 3 y la 4. Así es. Y mientras tanto quiero que vayan, no se vayan, que se queden con nosotros para ver una crónica en la cual le vamos a mostrar a Toledo. Pero no Toledo, España, Toledo, Antioquia. Conozcan esta belleza de región que también hace parte de todo este proyecto. Pueblo de Titanes. Así se le conoce al hermoso Balcón del Norte, que se convirtió en municipio en 1912 bajo el nombre de Córdoba y que 3 años después, por disposición de la Asamblea Departamental de Antioquia, se llamó Toledo. Está escondido en medio de las altivas montañas del norte, esas que le brindan la riqueza de contar con diferentes pisos térmicos que van desde el frío en el corregimiento de Buenavista hasta el cálido del corregimiento El Valle, pasando por el maravilloso ambiente templado de la cabecera municipal. Esta variedad de climas se ve reflejado en sus imponentes paisajes y su diversidad de productos agrícolas en los que basa la mayor fuerza de su economía. Todavía son 164 kilómetros los que separan a Toledo de la capital. Aún así, la calidad de las vías han acortado el trayecto y le han dado dignidad a los viajeros. Ese es solo uno de los muchos beneficios recibidos gracias a la construcción de la central hidroeléctrica Ituango, que comenzó a generar energía en el año 2022. En la actualidad están funcionando las unidades 1 y 2. Para 2025 se espera que las 8 unidades de generación que conforman la central estén en operación, aportando 2.400 megavatios al Sistema Interconectado Nacional, produciendo el 17% de la energía de Colombia. La Central Hidroeléctrica Ituango es un proyecto de país que está generando energía limpia, renovable y de bajo costo, que ya está llegando a los hogares de los colombianos, contribuyendo con el desarrollo, el bienestar y el progreso de los ciudadanos. Un trabajo hecho con entusiasmo, ingenio y profesionalismo que se gestó en las montañas de Antioquia y ahora lo disfruta Colombia. No, 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 vecina. Mira, mira esto, cómo ha cambiado. Venimos en octubre y ya esto es otra cosa. Ya esto sí se puede barrer, ya esto sí se le puede hacer. Vladimir. Hola. Yo soy David, ¿cómo estás? Mucho gusto, David. Bueno, Vladimir, ¿qué? ¿Está aquí supervisando usted o qué? Estoy dando una vueltica por las máquinas, sí, señor. ¿Vos sos jefe o...? Jefe de unidad. Sí, señor. Me toca estar ahí pendiente de eso. Pendiente de las máquinas y de la generación de la central. ¿Qué se siente que ya esté generando? Felicidad. ¿Sí? Sí, felicidad, tranquilidad y vamos para adelante. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? Que casi que no, y dejó de ser un proyecto a convertirse en una central. La verdad es que descargamos mucha energía, mucho trasnocho, todo, pues, y al final como esa alegría, euforia. Salí de casa de máquinas y todo era hermoso, el cielo azul, el verde más verde. El no habías visto prácticamente la luz del día. No sabía que trabajaba en un lugar tan bonito. Tan eso hermoso. Está muy bien. Bueno, aquí veo que eso está girando, se está cocinando la energía aquí como una buena sopa de guineo. ¿La comida favorita tuya? Me encanta la sopa, sí, de guineo. ¿Y el pescadito? Pescado, me encanta. ¿Hay buen pescadito aquí? Buen pescado, una buena sierra. Así en términos como para mi vecina, ¿qué tal mi vecina, doña Miranda? Doña Miranda, ¿cómo le va? Contale, ¿cómo funciona esto? No, pues básicamente las máquinas, el agua entra, unos rodetes, eso funciona, hace girar un rodete, una turbina, y eso está pegado a un eje que funciona como un dinamo de una bicicleta, esas que se pegaban pequeños, o uno de esos dinamos que usan en las fincas. Sí, sí. Y ahí salen unos cables y por esos cables pues llegan unos transformadores, unas torres de energía de las que todos ven en sus hogares, unos trafos que hay en las esquinas de las casas, pues y finalmente llega la energía al 110 o el 220 la da a las casas, más gusta. O menos. Vamos a ver, y pregunta de ingeniero, pues, ¿cuánto produce la energía? Estamos produciendo hoy en día 600 megavatios hora, más o menos, estamos por eso, ahí. Eso sí lo dije. Acaban de prender la 2. Acaba de girar la 2. Vecina, ¿se siente aquí la energía cuando empieza a generar más energía todavía? Sí, señor. Qué bueno, sí, señor. Gusta. ¿Antes habías trabajado en una como esta?
Sí, he trabajado en muchas, en la cadena Guatrón, en Guatapé, pues en varias centrales. Porque todas con EPM. Todas con EPM, sí, señor. O sea, que ya hay una experiencia, eso nos da la tranquilidad de que estamos bien. Sí, señor, todo el personal que hay aquí, todos tenemos amplia experiencia en la operación de centrales de generación de energía. Bueno, Vladimir, ¿y aquello qué es? ¿Esos tubos de allá? Esos son los ductos de fase aislada, se llaman, son los cables por donde sale la energía. ¿Y llegan a dónde? Sale a 18.000 voltios y llegan a los transformadores de potencia, a los elevadores. Ahorita vamos para allá, si quieres. ¡Qué vecina! 18.000, con eso carga uno el celular en un instante. Ahí me pan, lo quema prácticamente. Pues yo quiero que vayamos y conozcamos los transformadores, pero le voy a dejar a usted esta pregunta. ¿Cómo hace la energía para llegar desde aquí hasta sus hogares? Vamos, conocer, yo quiero conocer, por allá. ¿Cómo llega la energía de Hidroituango a los hogares? Yo me imagino que llega por cables. La energía supuestamente va a llegar, se la aumentan a las primarias o cables nuevos o algo. No tengo idea, es que no. Es transportada a través de unas redes de cables y transformada de acuerdo a las necesidades en cada hogar o en cada establecimiento comercial o todo eso. A continuación vamos a explicar cómo llega la energía de Hidroituango a los diferentes hogares de los colombianos. Vamos a mirar una generación hidráulica donde tenemos un embalse. El agua de ese embalse, su energía potencial, se transforman en esta casa de máquina a través de diferentes equipos y llegamos a una subestación de energía. En esa subestación de energía, a través de diferentes equipos también y de líneas de transmisión, se reparte la energía eléctrica para todos los colombianos, para los domicilios y para la industria. Vamos a hacer una analogía con las autopistas. Nosotros tenemos en el país un sistema de autopistas, un sistema de vías, desde donde los diferentes vehículos, de acuerdo a su plan de viaje, pueden arrancar en un sitio y pueden llegar a otro lugar. Es decir, nosotros podemos arrancar desde Nariño y llegar a La Guajira o desde Boyacá de manera indistinta. De esa misma manera, la energía, cuando entra a ese sistema interconectado formado por las diferentes subestaciones, se reparte a los diferentes domicilios de los colombianos. De esta manera nosotros no podemos, digamos, caracterizar o marcar la energía que llega a cada uno de nuestros hogares como una energía de Ituango, de Guatapé o de otra de las plantas, sino que sencillamente esta energía entra al sistema y se reparte para atender las necesidades de todos los colombianos. Bueno, vimos por dónde salió, ¿cierto? De las turbinas 3. Sí. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en la cadena de transformadores, David. Estamos en la cadena. ¿Dónde transforma la energía? Aquí es donde se transforma la energía. Los cables salían de la máquina, esos son los cables, llegan a estos equipos de acá. Esas celdas de allá están cerradas por seguridad porque son transformadores, transforman la energía y son de alto riesgo, entonces tienen que estar encerrados. Pero apenas están trabajando dos, pero hay seis cerradas. Sí, porque son tres transformadores por máquina, son monofásicos. Bueno, entonces ahora vamos bien coquito. ¿Cómo que transforma? O sea, ¿se transforma la energía en otra cosa o qué? Sí, la energía se transforma, lo que se hace es que para mejorar el transporte de la energía, para que los cables sean más delgados, para que sea más eficiente el transporte de la energía, lo que se hace es que se eleva el voltaje, los 110 voltios. Es, ¿sí?, como si usted cambiara de 110 a 220, aquí cambiamos de 18.000 voltios a 500.000 voltios. O sea, de allá sale a 18 y esto lo convierte en 500.000. Transformadores transforman el voltaje de 18.000 a 500.000 voltios y se lleva así a las grandes ciudades y a otras subestaciones donde nuevamente se baja el voltaje hasta que lleguen los 110 a su casa. Uno con 500.000 voltios, ¿cómo, qué hace? Se muere. Pero como prende una ciudad, un barrio, ¿cuánto viene siendo? No, la potencia. Sí, las dos máquinas, pues básicamente podríamos hablar de una ciudad pequeña como Pereira, no sé, Manizales. ¿Con 500.000? Con los 600 megavatios. Con los 600. El voltaje, básicamente lo que hacemos es elevar el voltaje
y para que la corriente sea menor. Pues eso es un tema ahí de energías, pues, pero básicamente la energía solo se transforma. Y aquí se siente como más tranquilo, como que aquí todo lleva un ritmo. Claro, aquí solamente existen electrones y nosotros. Ahí está como todo más al compás, como piano. ¿Todavía tocas piano o no? Un poquito. Sí, aquí cuestionaría el ta-ta-ta-ta, ¿no? ¿Cuál sonaría aquí? A ver, muestre ahí cómo sonaría, yo le pongo el efecto. Ta, 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 ta. Sonata en G menor. Sonata en G menor, la buscamos a ver, yo la pongo ahora. Tranquila vecina, que yo ahorita le pongo la sonata. ¿Y qué tal esto para la tranquilidad? ¿Ya se siente más tranquilo? Sí, señor, sí. ¿Todavía aquí, igual seguimos camellando? Todavía ¿sí? Seguimos, nos quedan faltando máquinas, tenemos 2 de 8, vamos para adelante y bueno, generando energía personal con toda la calificación del mundo y bueno. ¿Y tu hijo? Excelente. ¿Qué dice? ¿Orgulloso? ¿Ya entiende la magnitud de lo que hace el papá? Apenas está aprendiendo a sumar y a restar. Ahí está, bueno, dentro de poquito le va a tocar lo demás. Sí, hey, Vladimir, bueno, muchas gracias. Voy a seguir para las 3 y 4 que Carlos me está esperando. Listo. Pero muchas gracias. Y le voy a dejar ahí una trivia, a ver si usted sabe. ¿Qué es la melena? La melena, yo creo que es el pelo que usted tiene en la cabeza. Es lo que usted cree, pero tengo 3 opciones de qué es la melena. A, apodo de las González por su hermosa cabellera. B, el balneario del corregimiento de Buenavista. O C, parque de la vereda El Moral. Estamos desde nuestra central hidroeléctrica Hidroituango en esto que es EPM Va, Camino al Barrio. Vecina, vecino, ¿cómo estás? Estamos en EPM Va Camino al Barrio y esa es nuestra trivia. Vamos a ver qué es las melenas. A, B o C. Pues, hombre, vamos a ver que se revele y la correcta era la C. Claro, mire, esto es un parque hermoso que queda 7 kilómetros más o menos del parque y se llama así porque le cuelgan como unas melenas a los árboles. Una belleza de naturaleza. Y sigo con Carlos, ya volví, ya fui con los hilos transformadores. Ya vi la 1 y 2 que ya está generando, usted está tranquilo con la 1 y 2, ya estamos generando. Tranquilo, generando de manera continua. Y ahora la 3 y la 4, ¿en qué proceso vamos? Está en proceso de montaje, de armado de las máquinas, cada una en su momento, en su etapa. Ustedes pueden ver ya el interior de la casa de máquinas, el proceso mecánico de instalación y todos los componentes adicionales que hay alrededor de esta instalación. Vaciado de concretos para terminar de hacer la obra civil y cada uno de los frentes trabajando en ese sentido. No, hay gente que le coge cariño a las máquinas. ¿Tenés alguna que sea tu favorita? No, yo creo que el rodete para mí es muy bonito porque es una máquina funcional intermedia. ¿Cuál es ese? Pero está aquí afuera que están tratando de instalar el que vimos ahora en la máquina operando. Pero además el proceso de excitación, o sea, cómo se convierte la energía en eléctrica, eso parece como una magia. Magia. Pero es ingeniería pura. O sea, ¿le compondrías un vallenato a eso? ¿Qué nombre del vallenato? Sí, un vallenato quedaría muy bueno. Pueden haber muchas máquinas, pero tú eres la reina. Bueno, ¿y aquí en qué proceso vamos en tiempos? El año pasado fue como, le metimos toda la máquina, hubo gente que trabajó muy duro para lograrlo. Ahora, ¿cómo lo vemos? Las máquinas van bien, va avanzando en muy buen ritmo. Obviamente hay trabajos subacuáticos que son cruciales para este propósito, terminar la obra civil. Y que sigan llegando los equipos. La ventaja en la parte mecánica es que está todo aquí. Es un proceso de armado. No hay que traer nada. No hay que traer nada. Sino no traer, fue como tu vida, acá. Que había que traerte de Bogotá, llevarte a Manizales para que conociera a la esposa. Ahora luego en Medellín. Aquí sí, ya no. No, aquí ya no. Aquí está todo juntico. Entonces es más fácil. Más fácil. Como armar Lego. Sí, es un Lego que se va armando, pero es mucho más fácil. Además ya la experiencia de las unidades 1 y 2. Por supuesto no es la primera vez que GE arma una máquina, General Electric. Ni que nosotros operamos una máquina. Parece que está mucho más grande. En empleados, ¿cuántos ha sido el pico de empleados y cuántos van a quedar operando? Aquí en el momento de mayor personal ha habido cerca de 8.000, 9.000 personas en momentos más críticos. Para operar, la central va a requerir personal de PM cerca de unas 350, 400 personas, más otras 300 o 400 de apoyo, gente de las comunidades, en la labor social, gente de la región. ¿Qué van a hacer qué, por ejemplo? Actividades sociales, ambientales, paisajísticas, el control del buchón, la alimentación, los servicios de vigilancia, de transporte. O sea que llegamos y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Vamos. No, nos vamos a quedar. Personal de salud y según el trabajo. Aquí que estamos en este sitio que tiene riesgos, hay gente que está cuidándonos también. Bueno, y nos falta al final del proceso que el que usted más le gusta, cuando sale la energía. ¿Cómo se llama eso? Vamos, ya pasamos por la subestación y vamos a nuestra unidad para poder llegar a la subestación eléctrica
y el despacho de la energía, la subestación. Vamos entonces, y mientras tanto yo quiero que conozcan un poquito de cómo es la vida. Seguimos en Toledo, entonces veamos este dramatizado. Vamos, y vamos, listo. ¿A dónde vamos? Estamos listos, a la subestación. Yo me siento como un ingeniero. Claro. Caminando sobre el acero, el hierro. Don Alberto, ¿no me dijiste que ibas para tu casa? ¿Por qué te veo en otra dirección? Así voy para la casa de la mujer a imprimir mi hoja de vida para presentarme una convocatoria que salió en Ituango. Ah, excelente. Hasta luego. Hasta luego. Olga, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Esos bananos se ven súper ricos, son los que te encargaron en la cafetería. No, mija, los otros están guardados en la nevera. Estos los tenemos para una capacitación que tenemos ahorita, que es una capacitación muy buena, pero da mucha hambre. Bueno, déjalos ahí para que comamos, aunque lo que hace que nos trajeron esta greca y nos tomamos estos cafecitos nos calienta hasta el alma. ¡Ay, Luz! ¡Qué rico un tintico! ¿Me lo traes, porfa? Claro que sí, ya te lo traigo. Mira el tintico. Muchas gracias, Luz. Vamos a tomárnoslo allí. ¿Y qué estabas haciendo? Imagínate que vino don Alberto a pedirme el favor si le ayuda a hacer la hoja de vida porque va a trabajar en la hidroeléctrica Ituango. Entonces, claro, vos sabés que con ese computador hacemos de todo. ¿Y qué tal el tintico? Delicioso. Es que esa greca le hemos sacado todo el jugo posible. Bueno, el café más bien. Es que esos 10 millones de pesos que nos dio EPM fueron una bendición. Donde se compró la greca, el computador, el videobin, el tablero acrílico. Tuvimos también hasta una gira educativa. Y que una cosa fundamental es que esta es la casa de los toledanos. Luz, y que la casa de las mujeres solamente fuera de las mujeres. Pero aquí tenemos hombres, niños, adultos mayores. Esta es la casa de todos. Sí, son 3.000 hombres y 3.000 mujeres que directa e indirectamente se benefician con capacitaciones, con todas las dotaciones que recibimos y con todos los apoyos comunitarios e institucionales. ¡Ay, Luz! Mira, llegó doña María con los productos. ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno que trajiste los cambios! ¡Ah! ¿Qué está? Este orden está muy bueno. No, ese fue el que yo... Bueno, volvimos a salir, ¿cierto? Eso a la es luz. Como, estamos allá y eso no hay señales de sol, pero aquí la cosa es bien distinta. Así es. Aquí sí nos vamos a poner sudados, ¿no? Aquí nos vamos a calentar un poquito. Como la comida suya favorita, ¿cuál es? Sudado de pollo. Sudado de pollo. De sudadito de pollo. Muy se llama bien. Acá a nosotros así sudado a de pollo. Apenas para esta hora. Bueno, Carlos, ¿qué es esto? Estamos en una subestación, digamos que está la etapa final. Después de producir la energía, generarla, se trae a través de un sistema de cableado, llega aquí y se prepara para poder trasladarla al sistema interconectado nacional. Eso es lo que te gusta. Y eso es lo que nos gusta, generar energía. Ese es el momento. Nosotros terminamos, digamos, el proceso de generación entregando la energía al sistema interconectado nacional. Y estos equipos lo que hacen es elevar la energía para poder reducir las pérdidas y transportar más energía más rápido y más eficientemente para el país. Pero igual con la distancia, si hay una pérdida de energía. Sí, siempre hay algo de pérdida de energía. Y ya ahí entonces entregamos esa parte del proceso. Correcto. Esa no la hacemos nosotros. Ah, sí. Esa no la hacemos nosotros, eso lo hacen las empresas que hacen el transporte nacional de la energía, las empresas transportadoras. Entonces listo, eso ocurre con la energía, ¿qué ocurre con el agua? El agua cuando va a entrar a la central de generación debe ser limpiada para evitar que residuos entren a la central, de manera que hay un proceso de limpieza del río, que es muy interesante. Posteriormente, cuando el agua sale oxigenada y sale mucho más limpia, de manera que se hace un trabajo de limpieza del agua. Y la cantidad que entra es prácticamente la misma cantidad que sale, porque el agua lo que sirve es para ayudar a generar, a rotar el sistema de generación y el agua se devuelve al río Cauca. Sí, este no es un embalse para estar guardando agua. Sí, aquí hay el embalse guarda agua, ese proceso se hizo muy lentamente, y es, digamos, transparente para el volumen del río. No se reserva agua para no entregar al río. Y siempre se garantiza lo que llaman un caudal ambiental. Y es la cantidad mínima de agua que siempre se debe estar entregando al río. Bueno, entonces de ahí tenemos dos transformaciones. Y ahora el tercero, el social. ¿Hay alguna transformación social que va a seguir ocurriendo? Sí, es impresionante la transformación social y ambiental. Porque los territorios habilitan precisamente estas regiones, estas centrales de generación de energía. Hay mucha gente que trabaja alrededor de la actividad social y ambiental de las comunidades, la generación de empleo.
Hay que cosas a veces relativamente sencillas o simples que uno no ve. ¿Quién nos provee la alimentación? ¿Quién nos provee el transporte, la vigilancia, la seguridad? La actividad en el río. En el río hay muchísima actividad para recoger plantas, para limpiar, para sembrar en las zonas aledañas a las centrales. De manera que hay mucha gente trabajando y apoyando un trabajo de generación de energía. Entonces, aquí seguiremos. Aquí seguiremos. Bueno. Igual que en todas nuestras centrales, aportando y generando energía para el país. Y mientras tanto, ¿qué? Vamos por un coffee. Vamos por así un coffee. ¿Cómo se llama el gato supuesto. Tuyo? El coffee. ¿Por qué se llama así, verdad, Cano? Así le pusieron mis hijas, coffee. Ah, ellos fueron los que lo... Ellos le pusieron coffee. Bueno, vamos a aventar. Vamos. Que lo bueno aquí es paisaje. Así es. Está adentro muy rico porque ve uno. Para afuera también porque es paisaje. Un paisaje muy bonito. Buen clima.